Ese proyecto está parado. Ay, no sé. Por 800 mil pesos. Con 800 mil pesos que me faltan, yo puedo retomarlo y hacer la transacción, y al que ponga los 800 se le devuelve una ganancia y arrancamos. Cualquier persona que me tire en privado y hablamos el tema con más tranquilidad, pero tenemos la forma de empezar a producir. ¿Entendieron? Esto, ojo, esto no tiene nada que ver con 3.14. Esto va a producir recursos para ayudar a 3.14, porque Wilkin lo merece. Wilkin lo merece. Mantequilla va a terminar escapándose del país. Se va a escapar, se va a ir a otro lado, no se sabe dónde. Márquenlo aquí, me lo están diciendo eso desde hace un tiempo. Oigan cómo es la cosa, mira, yo le voy a explicar aquí. Primero vean esto. A mí me mantienen informado, las noticias llegan a donde mí primero. Esa noticia de que una empleada de Mantequilla la acusan de que se robó 40 millones de pesos. Fíjate cuando yo recibí esa información. Y esta es una persona que me manda todo. Lo único que todo él lo tenía programado para que se borrara. Y por eso que ustedes no ven más cosas. Pero ya yo le dije, loco, deja de quita eso de que se borre todo lo que tú me envías. Como quiera, yo no publico nada, al menos que no sea más público, porque yo no quiero traerles primicia aquí. Yo prefiero mejor, aunque si ustedes quieren yo me pongo para eso, pero fíjate, aquí, eso yo lo supe ayer, empleada de Mantequilla que acusan de robarse 2 millones del pueblo, mira en qué metió el dinero en el primer comentario. Hay más cosas que se dicen de ella. Esta es la empleada, supuestamente, ella estuvo donde foca. Todos esos son audios explicándome de las cosas para que ustedes vean. Yo tengo todo, fíjate. Aquí una doñita que le está pidiendo a Mantequilla, yo lo subí a mi Instagram. Buenos días, familia. Una doñita que al parecer, me da mucha pena este video realmente, es una doñita que al parecer le dio, es familia de Mantequilla y le ha dado, vendió un solar para ponerlo con Mantequilla, para confiar en Mantequilla, y le está pidiendo que por favor le devuelva el dinero. Aquí yo tengo una cantidad de audio. Otra noticia aquí, mira. Mantequilla dice que resiste a mujer que le debe 7 millones. Escuchen. Presión que yo tengo y no me estoy cayendo muerto. Sí. Tienes que resistir, decirle que a esa gente se le va a pagar su cuarto. Resiste y ponte como una mujer, coño. Resiste y dile que tú le vas a pagar su cuarto cuando yo te lo dé. Eso es... Disculpen que me ría, esto es una situación seria, pero eso es para que ustedes entiendan, Mantequilla tiene intermediarios, gente que Mantequilla le ofrecía, yo voy a hacer quiero hacer un video de los intermediarios solamente, gente que Mantequilla le ofrecía un alto porcentaje y ellos tomaban dinero de otra gente, eso todavía no se ha dicho, pero este audio seguro es a una mujer de esas intermediarias. Mira, aquí hay muchísimos audios también, audios del hermano que se han enviado muchas veces. Todo eso está rodando en WhatsApp. Audio del hermano amenazando, escuchen. Mira, para que tú sepas el poder espiritual, yo decreto que caiga una maldición en ti en las próximas 72 horas para que tú veas si Dios está conmigo o no. A ti te decreto una maldición en las próximas 72 horas. Voy a empezar acá para que respeten los procesos de liberación y los procesos donde las cosas no son como uno la planifica solamente. Hay cosas que se van de la mano. Yo no estoy apoyando a Wilkin. Sé que Wilkin estuvo mal, falló, faltó. Oye, pero coño, denle el chance de resolver. Espérese a recibir para que usted lo reciba, que voy a empezar. Porque no, ese es el mismo, el Wilton creo que es. Escucha. A ustedes lo han engañado, señor. Han caído en el show mediático. De la mano oscura que yo hablo, en su momento van a saber. Y el tiempo... Ese momento nunca va a llegar, señores. Es un mareo. Él, mira que lo que pasa, que él quiere marear para que la gente vuelva a confiar en él. Algo que matemáticamente es imposible de que suceda, que la gente vuelva a confiar en Mantequilla. Ya se quemó mucho. Los desórdenes de la gente buscando su dinero, ya eso la gente lo ve y no le va a depositar. Entonces, ¿de dónde él va a sacar el dinero para pagarle? Ya él está en jaque mate, ya él está jodido. Ahora es lo que quiere, tiene la esperanza, porque coño, manejé tanto dinero. Él dice, manejé tanta confianza de un pueblo completo. Recuerden el video de Capricornio. Cuando Capricornio fue, todo el mundo tenía dinero en Mantequilla. Todo el mundo, Mantequilla la vuelta, Mantequilla, la delincuencia se acabó. Todo eso desaparecer en 2 segundos.
Él quiere seguir intentando de que no, que yo sí tengo, que sí, o que crean en mí. Quiere seguir insistiendo, pero va a llegar un punto que le va a decir, ya yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo pagar esto. Esto se jodió y se va a terminar escapando. Eso es lo que me están informando aquí también. De que ya se está hablando de que Mantequilla se desaparezca. Escuchen. Ahora, la razón. Han caído, señores, en la trampa. Es increíble que ustedes no se dieron cuenta cómo en nuestro pueblo tanta prensa para un solo individuo. ¿Qué será, señores? Oye, tanta prensa para un solo individuo. La gente del mismo pueblo sabe que Mantequilla le pagaba a los periódicos locales, le pagaba con motores, le daba dinero a los mismos periódicos locales y a la información local para que cubran la noticia de Mantequilla, para que explote eso. Ahora él está, no, que tanta atención para mí. Fue él que se paró al frente a retar a los economistas, que él tenía la fórmula mágica. Fue él que supuestamente salió en CNN, no. Él no sale en CNN de verdad, pero fue el mismo Mantequillas que se hizo viral por lo que él decía y porque decía que tenía una fórmula mágica que iba a hacer que Santo Domingo, más específico, Sabana Grande de Boyá, se convirtiera en Dubái. Fue Mantequilla. Y ahora está diciendo que tanta atención por una sola gente. Escuchen. Eso fue un proyecto montado, señores. Si no va tanta prensa y no va a bloquear la cuenta. Y entramos en una campaña de descrédito donde el pueblo, parte del pueblo, cayó en la trampa, señores. Cada vez que ustedes emiten un mensaje negativo. ¿Descrédito con qué? Nadie lo ha descreditado. ¿Con qué? Es que dejó de pagar porque la gente dejó de llevar dinero. Negativo, ustedes lo que atrasan al proyecto. Cada vez que ustedes comentan un mensaje, ustedes atrasan al proyecto. Porque todos los mensajes negativos, eso fue diseñado. Déjenme decirles que las manos oscuras financian a esos mercenarios de las redes sociales. Financian, que las manos oscuras financian a esos mercenarios. ¿Qué mano oscura me van a financiar? Me deja de hablar disparate, Mantequilla. Ojalá que a mí me den algo. A mí lo que me da es YouTube. Claro que sí, porque me pagan por la creación de contenido. Pero a mí nadie me dice, a este contenido y te vamos a pagar. Es una ridiculez. Ese es Mantequilla tratando de darle ese lavado mental. Dije que manos oscuras, un enemigo común. Déjense de creer esas babosadas. Para que crean contenido negativo. Y ustedes han caído en la trampa, señores. Oye, abran los ojos, que el proyecto es real y funciona y no es pirámide. Y nosotros le vamos a pagar a todo en su debido proceso. Es una pena que esa persona que está hablando, y yo no puedo hacer suficiente énfasis sobre eso, es una pena que esa persona que está hablando se le ha muerto su madrastra y un amigo y él sigue normal como que si nada pasó. Sigue normal como que si nada pasó. Él ni fue al velorio, al muertorio. Vamos a escuchar otra vez. Recuerden que mientras más presionaban y más se quejen, menos rápido cobran, señores. Oye esa mierda. Pero tú estás oyendo, ustedes están oyendo en exclusiva aquí. Mientras más se quejan, más me voy a tardar para pagarle. Es lo que quieren, que se queden callados, güey. Pero la gente no se va a quedar callada. Yo me puedo quedar callado porque a mí tú no me debes ni un peso. Pero la gente no se va a quedar callada. Toda esa presión que él está recibiendo no es de mí, no es de Nuria, no es de Alofoque, no es de los medios de comunicación. ¡Mentira! La presión que él está recibiendo, adivina de quién es. De la misma gente que quieren que él le devuelva su dinero. A la gente que él le dijo, la gente del 23, la gente del 24, ya se le había cumplido y ya él tiene que pagar. Por eso es que ustedes lo ven que él no sube ningún video en una casa. Ningún video en una oficina, para que no lo ubiquen. Todos los videos en la calle, caminando por aquí, caminando por allá, anda corriendo, literal. Recuerden eso. Y ustedes tienen que saber que nosotros no trabajamos con presión. A lo guapo lo estamos dejando de último. Todo aquel que se crea guapo lo estamos dejando de último, señores, porque nosotros estamos trabajando con esa gente humilde que están apoyando el proyecto. Y la persona sabe a quién le estamos pagando. Todo aquel que se identifica con el proyecto, porque este proyecto llegó para ayudar desde un principio. Pero es difícil, señores, porque la Biblia tiene que cumplirse. Nadie es profeta en su tierra. Oye, que en la Biblia le mete ahí, no, que es difícil, pero que... Y como que cuando se le va la idea, él se agarra de la Biblia. Oh, my God. Oh, my God. Tenía que ser crucificado, pero... Es difícil, señores, porque la Biblia tiene que cumplirse. Nadie es profeta en su tierra.
tenía que ser crucificado. Tenía que ser crucificado. Señores, desde el principio yo propuse que hiciéramos una asamblea con un abogado. También, otra vez el hermano amenazando de que va a hacer una asamblea con un abogado, que si yo qué, metiendo miedo, escuchen. Abogado notario. Escuchen. Para que ustedes vean, tú el que está hablando mierda, coño. Coño, mierda, tú el que. Es el hermano que suena muy bonito en el show ahí. Con bajo presión, muy bonito él, cómo habla, ya no hablando aquí. Que está hablando mierda, coño, pensando, coño, que uno tiene conciencia, coño, para marear a la gente y quedarse con el sacrificio de la gente. Ustedes, coño, se están volviendo locos, coño. Deja que paguemos, coño, que vamos a empezar, coño, a buscar a todo el que está hablando mierda para que responda. Ya estoy harto, coño, de la gente. Uno buscando, uno cansado aquí, coño, sin dormir, buscando soluciones por todos lados. Y ustedes de estúpido, de ignorante, coño, lo que quieren es problema. ¡Oh! ¡Oh! Ustedes de estúpido, de ignorante, coño, lo que quieren es problema. Había tenido una experiencia. Uno buscando una solución pacífica, de manera tranquila, y uno con esta maldita presión encima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo que no vi ni un peso ni me beneficié, quiero que mi hermano salga de esta cosa y mi familia, estoy buscando solución. Pero si tú no tienes presión, ¿por qué se te está, por qué te está exaltando? Si tú no tienes nada que ver con esto. ¿Quién te cree ese cuento? Y un paquete de baboso hablando disparate, sin criterio. Wilkin, coño, lo que fue, coño, que abusaron de él. Las veces que yo le decía a él que no diera 100%, que hiciera el negocio un mes, y ustedes, coño, lo llevaron a ese terreno. Pero es que ese 100% no era él. ¿Cómo así? ¿No fue él que trajo la fórmula perfecta que sí trabajaban? Ahora fueron la gente que lo llevaron a ese terreno. Terreno. Y él de pariguayo se dejó meter medio, coño. ¡Oh! Está loco, tienen que resistir. ¡Oh! ¡Oh, my God! Pero, que Wilkin es un pariguayo. Pero no era Wilkin el dios que tuvo una conexión mistizofóstica, que él sabe de la vaina y las leyes, como que el universo se conecta y que él iba a ser grande. Y ahora es un pariguayo. Y como hombre ahora, y como mujeres... Ustedes no querían hacer negocio a poco tiempo. Entonces ahora hay que buscar una salida. Pero era él que lo prometía. Era él. Está ahora queriendo culpar a la gente. ¡Oh! Son la gente lo malo. Oye, como él dice, aguanten como hombres, como mujeres. Oye, oye. Lo llevaron a ese terreno y él de pariguayo se dejó meter medio, coño. Están locos. Tienen que resistir como hombre ahora. Resiste. Y como mujeres. Ustedes no querían hacer negocio a poco tiempo. Ay, entonces Dios, ahora hay que buscar una salida. Como se entienda, ya la vamos a buscar. Como se entienda. Oye, vamos a buscar una salida como se entienda. Tienen que interpretar las palabras. Ya yo me estoy preparando para lo que sea. Yo, coño, con educación, armando un plan, buscando. Y mira, en vez de apoyar lo que quieren echarle leña al fuego. ¿Qué es lo que está pasando? Uno también tiene su grano puesto. A lo que venga. Uno le va del frente, va a resolver el problema y va a pagar. Pero el que está hablando baba sin saber lo que uno está, que mire a ver si se pone en su puesto. Y aquí le manda, ya yo lo escuché. Yo decreto que caiga. Que le manda un decreto. Que él le manda a Dios que le caiga algo malo. Que le azare la vida. Oigan. Mira, para que tú sepas el poder espiritual, yo decreto que caiga una maldición en ti en las próximas 72 horas. Para que tú veas si Dios está conmigo. Felipe, por favor, si usted tiene algún contacto con Felipe, háblele. Felipe, el hermano de Mantequilla, Winton Gutiérrez, ¿cómo es? Winton Peguero. Está mandando una maldición. ¿Tú crees que eso le llega a la gente? Pregúntenle, por favor. O no, a ti te decreto una maldición en las próximas 72 horas. Voy a empezar a atacar para que respeten los procesos de liberación y los procesos donde las cosas... No son, por cierto, el libertador que está hablando aquí. No son como uno la planifica solamente. Hay cosas que se van de la mano. Yo no estoy apoyando a Wilkin. Sé que Wilkin estuvo mal, falló, faltó. Pero coño, denle el chance de resolver. Espérese a recibir para que usted lo reciba. ¿Cómo voy falló? A empezar con ejemplo. ¿Cómo falló Wilkin? ¿Cómo falló?
Señores, y vamos ahora con la noticia. Ahí están varios audios. Yo le voy a ir reaccionando a varios audios porque es demasiada cosa. Denuncian que una empleada de mantequilla se robó 400 millones de pesos. Yo hablé de esa empleada también con mi informante y me dijeron que la empleada... Yo recibí los videos donde él la estaba defendiendo. Yo tengo todos esos videos, dame ver. Brother, mándame los videos donde él está defendiendo a la empleada que se robó los 40 millones de pesos. De esa empleada se dice que era una profesora y en un mes se compró una casa, se mudó para la capital, se hizo cirugía y de todo, y está burla en la capital ahora con todo ese dinero. Y él la defiende. Yo hablé con mi informante y yo le dije, pero ¿por qué él la está defendiendo? Si él puede usar esto también como, mira, me jodieron. Él la va a defender porque ella tiene muchas cosas de Wilkin que va a usar en su contra. So, ella le está metiendo presión a él. Mira, cuidado, si tú dices que yo me robé este dinero, cuidado, defiéndeme. Ok, yo tengo los videos. A mí esos videos me los mandaron el viernes. Y yo no lo había publicado, lo dejé ahí, pero ya vemos que de manera oficial, ok, porque yo me protejo, yo no ando aquí. Aquí, según elcaribe.com, denuncian que empleada de mantequilla hizo un robo millonario. Inversionista de la empresa 3.14 ha denunciado en las redes sociales que una empleada de mantequilla le hizo un robo millonario. Los inversionistas acusan a la señora Yumaira Beltré de llevarse 40 millones de pesos. Supuestamente la empleada de mantequilla falsificaba los recibos y enviaba a personas a cobrarlos sin haber invertido nada. Porque un maldito sistema que se inventó en un maldito monte, perdón, ¿verdad? No es un sistema real, es un sistema que ellos mismos ni tenían cuentas contado, no tenían una computadora ahí para saber, era... Tú traes el dinero y yo te doy un maldito recibo y con ese recibo parece, alegadamente esta chica, esta señora, lo falsificaba porque los documentos estaban ahí, era simplemente ella firmarlo. Y supuestamente lo que dicen los inversionistas 3.14 es que ella hacía eso y hacía que defalcó a mantequilla. No estoy defendiendo a mantequilla. Sino que le estoy diciendo de que el esquema total era una pupú. Aseguran los inversionistas que una cantidad enorme de dinero la mujer está construyendo dos casas. Míralo ahí. Ven, sin yo leerlo, yo sabía ya esa información. Por su parte, mantequilla defendió a su empleada. Y aquí están los videos. Por eso es que mi informante se molesta conmigo, porque yo espero que los videos salgan. No, que yo no quiero dar primicias, pero vamos a escucharlo a él defendiendo a Yomaira, que yo lo tengo aquí en alta calidad. Vamos a escucharlo de aquí directamente ya. Fíjense que él está hablando y él está hablando como alguien que le están metiendo presión por todas partes. Muéstrame a la mujer que se robó el dinero, Dani. Muéveme esto aquí atrás. Ahí está la foto de la mujer que se robó el dinero. No, pero yo le mostré en la conversación con mi informante, cuando hablamos, la foto de ella en Arlofoque, que me la enviaron. Ahí la están viendo, de la supuesta persona que se robó el dinero. Conocen a Yuma. Ella andaba con mantequilla para arriba y para abajo. Yuma era mi confidente. Mi amiga y mi comadre. Mi confidente, igual que la madrastra, ya tú sabes. Aquí también, déjame ver si el mismo audio, video que yo he visto. Wilkin Pedro Mantequilla desmintió los rumores de que una de sus empleadas, Yumaira Beltré, le haya realizado. Yumaira es una de las personas más cercanas a mi negocio y a mí. Yumaira no tiene dinero, sostuvo. Aquí está el audio. Información muy importante que quiero compartir con ustedes. Ustedes conocen a Yumaira. Yumaira, mi confidente, mi amiga y mi comadre. Yumaira es una de las personas, es de las personas más cercanas al proyecto y a mí. Yumaira es una de mis mejores aliadas. Yumaira no tiene dinero mío.
Es importante que sepan eso. Yumaira trabaja conmigo y se unió al proyecto como mi comadre, como mi amiga y como la ex esposa de uno de mis mejores amigos. O sea, Yumaira no tiene dinero mío, señores. Tampoco Yumaira a mí me ha cogido dinero, como quieren decir. O sea, Yumaira es solamente una empleada y yo necesito que, por favor, hay gente que la están amenazando y eso, que la dejen tranquila. Que Yumaira solamente lo que trabaja conmigo. Es importante que sepan eso. Oye, limpiando a Yumaira. Yo necesito que Yumaira esté apoyándome en la oficina ya, porque es una de las personas que conoce bien el proyecto. Pero Yumaira no tiene cuarto mío guardado, ni se me ha cogido ninguno cuarto. Bien, Yumaira es mi confianza. Y yo necesito que Yumaira esté en la oficina en Sabana Grande Boyá para poder agilizar los pagos, señores. Con Yumaira en la oficina, más el equipo que está allá en la oficina, podemos ir agilizando los pagos y las informaciones pueden llegar más rápidas. Y así la gente puede ir a buscar la información. Bien, buenos días, pueblo de Sabana Grande, Boyá. Una información. Bueno, ya ahí lo vieron eso. Y ya para terminar, dándole aquí, yo creo que yo mencioné esto, lo de Evelyn Mora. Recuerde, estimada, si ahí quiere, ya sí, ya yo mencioné eso, ya recordé. Pero ahí están viendo, señores, mis sospechas y las sospechas de mucha gente es que Mantequilla va a terminar de esa manera. Va a terminar de esa manera, se va a escapar, se va a ir a otro país en donde va a ser un problema irlo a buscar con todo el dinero que se ha quedado de la gente. Yo me aseguraría, no es recomendación ni nada, yo personalmente me aseguraría de poner una querellita para que no tenga impedición de salir, para que le pongan una impedición de salida, porque la cosa está fea. Y créame cuando le digo, él no tiene el dinero para regresárselo a la gente. Él no lo tiene, no lo va a tener. Sencillamente él no lo tiene. El dinero no aparece de la nada, como él le quiso hacer pensar a mucha gente, como que él tiene una fórmula mágica. Eso es mentira. Y el dinero no va a aparecer. Ese dinero, vean el video aquí, ¿verdad? Pónselo aquí, recuérdame ponerlo en la descripción. La fórmula era con el dinero de la gente que entraba. Y como ya esa gente no está entrando, el dinero, no hay dinero para pagarle a la gente. Y ya, o ya se le pagó a otro que estaba cuando tú entraste. Así que Mantequilla no te va a entregar ese dinero. Por algo está esperando tanto, por algo está diciendo espérense, espérense. Porque ¿qué más va a decir? Él no puede pararse y decir me robé el dinero, no lo puede hacer. Él tiene que calmar a la gente, decirle no, yo no puedo pagarte preso. Meterle ese terror psicológico para que la gente se siente a esperar. Y esperando no van a obtener nada, lamentablemente. Esto ha sido todo por el video. Si el video gustó, como siempre, una manito arriba, Marciano. Blog, son tres canales, señores. Marciano Blog, cierra sección.